El municipio de Santiago, Nuevo León, actualmente se ha convertido en un municipio turístico. Esto prácticamente desde mediados del siglo pasado, desde el siglo XX, cuando la Cola de Caballo, esa hermosa cascada de 28 metros de altura enclavada al pie de la Sierra Madre Oriental, sirvió para que en uno de sus voladeros, de sus precipicios, se ubicara el motel Cola de Caballo, la hacienda Cola de Caballo, que actualmente da un servicio extraordinario al turismo nacional e internacional. Y esto ha traído como consecuencia el que se crean más hoteles, Bahía Escondida, el Hotel Santiago y las cabañas que se desarrollan en la Sierra Madre Oriental, en este territorio de la montaña que pertenece al Parque Nacional Cumbres de Monterrey y que está lleno de pinos, de encinos y unos paisajes envidiables, sinceramente. Es por eso que Santiago Nuevo León ha sido nombrado Pueblo Mágico. Tiene bellezas como lo es la segunda cascada, la más alta, de 58 metros de altura. Esta en Potrero Redondo, en la parte más alta de la sierra y con caída permanente de agua que lo hace un atractivo importantísimo. La ubicación de Santiago Nuevo León, a 32 kilómetros de la ciudad capital, Monterrey, y con aeropuerto a otros 30-35 kilómetros de distancia, hace muy accesible por vía aérea para cualquier ciudad del mundo visitar esta joya de la arquitectura, joya de la historia y joya del turismo.